That was no normal dwarf blast. I need a torch. Too dark for dwarf eyes. ¿Qué demonios? Anoche me pasé con la bebida. ¿Dónde estoy? Esto es una pesadilla. Tiene que ser una pesadilla. Parecen las puertas del oeste, pero ¿qué hago en las puertas del oeste? Bienvenidos, soy Tonion. Y tenemos al enano rojo aquí otra vez. Me parece estar teniendo una pesadilla, o al menos él no entiende qué está pasando. Se acostó en su cama. Después de unas cuantas cervecitas y ales de esos bonitos élficos que se hace él. Sí, quizás se pasó un poco. Pero no lo suficiente como para aparecer en medio de la nada. ¿Qué está pasando? Vamos a empezar el mundo abierto, el nuevo modo de juego de Lord of the Rings Return to Moria. No tengo muy claro qué nos vamos a encontrar, ni no tengo muy claro cómo va a ser la serie. No hay una historia en concreto, el juego hace un mapa procedural que es de exploración más que otra cosa, o al menos eso dicen los devs, y bastante diferente al modo historia que ya conocemos. Hay muchos biomas, hay objetos nuevos, hay más armaduras, hay enemigos nuevos, pero todo es al azar. No sé muy bien qué vamos a hacer. Pero aquí, Durium el Rojo, recordemos, autoproclamado Durion el Rojo, va a empezar de cero. Reúne madera. Fabrica una antorcha con lo que era él. ¡Vamos! A una nueva aventura. Y no sé qué le pasa en la cabeza a Durium, tiene algo extraño ahí. Se le ha quedado el pelo por encima de la oreja. Bueno, ya volverá a su sitio. A ver, puñetazos, sigo estando en forma. No tengo nada de inventario, no tengo ni una mochila. Esto es una pesadilla. Elementos de metal. Madera. Vale de madera, hacha improvisada, pico sencillo, antorcha. Vale, nos acaban de dar unas cuantas recetas. Empezamos de cero, incluidas las recetas. A ver, fabricar objetos con la C. Una antorchita, por favor. Aquí, fabricar. Has fabricado una antorcha, perfecto. Tutorial completado. Y ahora aquí. Tengo una antorcha. Ya no estoy en la oscuridad. Y hay una puerta. ¿Por aquí qué hay? Más madera. Eso es para picar. Por aquí. El juego ha tenido un montón de cambios que vamos a ir viendo ahora. Ya cuando acabó la otra serie, la serie en modo historia, ya habían habido un montón de cambios. Porque puedo fabricar un pico, ¿no? Exacto. Así que los vamos a ver ahora. Un pico. A ver qué hay por aquí. Fogón de campamento. ¡Vamos para allá, enano! No se diga, aunque tengas un pico de los más básicos, hayas perdido todas tus maravillas y objetos mágicos. Así. El enano rojo ha vuelto. Aquí no hay salida. Bueno, he cogido piedra, ya está bien. Vamos al otro túnel. Estoy en las puertas del oeste, pero eso parece de ahí arriba, las puertas del oeste. Vamos a ver. Y por ahí sigue el camino. Vamos a ver si por aquí hay algo escondido. Quiero volver a casa. ¿Dónde está mi casa? ¿Y mi trono? ¿Y mis súbditos? No tengo ganas ni de cantar. No hay nada por aquí tampoco.
tengo hambre también. Necesito comer algo. Aquí alguien ha ido dejando hogueritas. Mayor ya para hacer estos saltos. Tiene que haber una forma de volver al campamento. Podría probar abrir las puertas de Durin desde dentro. Será mejor que nos movamos. Setas. A comer. Come, come. Bueno, el mundo abierto no tiene en cuenta, por supuesto, nuestra partida anterior. Lo único que podía importar es el personaje. Este juego es como Terraria o Minecraft, se puede decir, o juegos del estilo Enroded, en que el personaje puede ir a diferentes mundos. El mundo, el mapa, el mundo. Cava un túnel para abrir una salida, pero la piedra. Pues podía, ¿no? El mundo y los personajes son independientes, con lo cual un mismo personaje puede visitar varios mundos. Incluso según el juego, incluso puede llevarse objetos de un lado a otro. Ya antes de empezar la partida en el mundo abierto, ya le he quitado todos los objetos de encima, porque si empezase con los objetos que tengo de máximo nivel ya no tendría mucho... No sé, sería como hacer un poquitín de trampa, ¿no? Vamos a ver, dice que excava los escombros. Ah, se refiere eso de ahí arriba. Vale. Y voy cogiéndolo todo, ya sabéis. Es importante no dejarse nada. A acabar. Y el juego empieza, pues como empezaba un poco el mundo de la historia, el mundo en modo historia, que estamos fuera de Moria. Con la compañía de enanos que viene aquí a hacer sus cositas. Y hay un accidente y nos caemos por un pozo a las profundidades de Moria. Solo nosotros y sin objetos y sin nada. Sobrevivimos a duras penas y dice, bueno, ahora hay que buscar un camino de vuelta a la compañía. Con la compañía se refiere a la gente que hay fuera. La que estaba haciendo la entrada a Moria. Tutorial completado, cabo en túnel para abrir una salida. Petate, escudo de roble. Escudo de roble, eso es nuevo. ¡Luz de una hoguera! Tenemos compañía. Sí, aquí, por aquí alguien ha ido dejando cosas así. A ver, escudo de roble. Restos de madera, retazos de tela. Fabricar. El hacha improvisada. Me faltan retazos de tela. Ya no me acuerdo cómo iba esto. Equípate y el escudo, no lo veo. Ah, sí, está aquí en el 7. Vale. Un trozo de madera enganchado en el brazo. Ok. Sigamos. Tutorial completado. Sacia tu hambre. Sí, ya lo he hecho. Tenía hambre. Yo lo recojo todo. Que no se escape nada. Una grita. Fragmentos. ¿Y puedo cocinar? No. ¿Y la salida? Va por ahí. También otra de las cosas que tenemos que tener... Ya tengo 99 fragmentos de metal. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que el personaje, por lore, es el mismo que la otra partida. Así que, aunque no tenga recetas, no voy a hacerme el tonto en las cosas que ya sabemos. No sé si me explico. Por aquí. ¿Por qué no cantas, enano? Antes cantabas mucho. De aquí arriba es piedra, ¿no? He cambiado la textura o algo, porque ahora brilla bastante más. Bueno, empezamos a ver construcciones. Voy recogiendo como siempre todo. Construye plataformas rápidas para atravesar el terreno. Vale, estamos en pulsa en el tutorial aún. Pulsa V para una plataforma. Ahí.
Tengo patas cortas, así que no puedo estar muy arriba en la plataforma. Aquí. Ya, ahí está. Empiezo a ver carne, carne con patas. Hay mucha carne con patas. Necesito un hacha. ¿Cómo se hacía? Hacha, hacha improvisada. Y se cae al suelo, si es que soy el mejor. A ver, tengo ya un montón de basura encima. ¿Puedo hacer una mochilita o algo? Por favor. Me está dando toque ya. A ver. Anda, hay un buscador aquí de objetos. Esto es nuevo también. ¡Salir! ¡Cerrar! ¡Hacha! ¿Qué tiro yo ahora? A ver, ¿puedo tirar? Es que no quiero tirar nada. No quiero tirar nada. Pues tiraremos la antorcha. A ver, escudo, comer. La tela para fabricar. Sí, sí, la antorcha la porra. Coge el hacha. Perfecto. Entonces el hacha aquí. Aquí esto y aquí esto. No, y aquí esto. Esto. ¡No te muevas! Aquí, ahora. El pico aquí y la comidita acá y el resto para allá. Perfecto, ese es todo mi inventario. Y ahora tenemos un hacha y un escudo. Ahora sí. La caída es muy grande para un enano. ¡Ah, ataqué! Y quería atacar. ¡Carne! Que tengo hambre. Ya. Obtener carne. Ah, claro, no tengo espacio. Bueno, ahora vengo a recogerla. ¡Bichos! Estos son más grandes, ¿eh? A ver, bicho. Ven aquí. Toma, toma. Escudo. Es un... Daimun. ¡Cago en! Ahora, restos de piel. No puedo coger nada. ¡Carne con patas! Está lleno de bichos esto. Ven aquí, bicho. Uy. Corta la animación de ataque si le doy al escudo. Vale, bloqueo. Ah, había bloqueo perfecto entonces. No me acordaba. ¡Ah! ¡No me toquéis por la espalda! ¡Estáos quietos! Vale, con este hacha mucho no voy a hacer por lo que veo, ¿eh? ¡Cago en! Ahí hay algo que brilla. ¿Qué es eso? Talla de... Ah, vale, allá atrás hay otra, pero no puedo cogerla. No puedo coger la carne tampoco. A ver, y aquí necesito también que un martillo de hierro para la estatua, pero no puedo... Qué susto. No puedo hacer martillos de hierro aún, ¿no? De hierro, es muy avanzado. Me está tocando un poco la moral. Solo tengo la... No puedo hacer... Aquí, un petate, un fogón de campamento. Vamos a ver, vamos a hacer un fogón de campamento. Fogón pequeño más uno, guiso de setas. Vale, ya tenemos guiso de setas. Quiero también un petate para poner punto de reaparición, supongo. Aquí, perfecto. ¿Y qué más puedo hacer? La mesa de campamento para comer, exacto. Recordad que este juego todo lo que cocinas va a la mesa. Si no tienes mesa, no comes. Y estos son palés. Ya está. Y rudimentaria que hay por aquí. Plataforma, escalera de cuerdas aún no. Y los palés y estas cosas. Perfecto. Aquí. Adjudicar el petate. Ya tengo un punto de reaparición. Y vamos a hacer comidita. Guiso de setas que necesita. Tres setas. Pues dale. Dame tres. Ah, no, que no puedes llevártelos. Ya este. Ya no puedo quitarlo. ¡Hola! Lista de recetas. ¿Qué tenemos? Fogón de piedra, fogón de campamento, fogón pequeño, fabricación sobre el terreno. ¿Es esto? La fabricación sobre el terreno es esto. En el fogón de piedra y el fogón de campamento podemos hacer el guiso de setas y el fogón pequeño también. Ya está. No tenemos nada más. Todo leído. ¡Qué triste! Después tienes un centenar o más, o un par de cientos de recetas, pero ahora mismo... Vale, ahora tengo un espacio más. No sé muy bien qué es lo que se me ha acabado, pero voy a empezar a recoger la carne. Carne asada. Perfecto. Claro, yo he caído de allá arriba. Carne. ¡Uy! ¡La comida! A comer. ¡Ah! Que le doy. A comer.
Perfecto. Abajo a la izquierda veis la barra de vida y esa barra amarilla que tiene un queso es la comida. Estamos al día 1 a media tarde. Y tengo un bufo de ligereza y uno de aquí. Al no llevar mochila, recibes una bonificación a la resistencia. Ah, vale, algo bueno tiene. Renovación. Un almuerzo sencillo regenera salud durante un breve periodo. Y estadísticas, que la verdad es que pocas veces las he mirado en la otra partida. En la barra de resistencia hay un por dos. No recuerdo muy bien por qué está esto aquí. Y opciones del inventario, que de momento no tengo nada. Después aquí, objetivos. Escapa de Moria. Busca una salida. Encuentra las puertas de Durin, el punto más occidental. Estamos atrapados en Cirac Hill. La primera vía de escape que probaremos serán las mismas puertas por las que no pudimos pasar hace apenas unas horas. Descubre el secreto de Durin. Adéntrate en las profundidades y encuentra la antigua tumba de los reyes. El señor Gimli habló de una llave que buscaba. Estudió detenidamente mapas antiguos con la esperanza de encontrar lo que está enterrado con Durin el inmortal. Lucha con la sombra. Encuentra el lugar donde se esconde ella. Me lo estaba imaginando. O esto, o en el mundo abierto te dan todo esto ya de por sí, o se han traído del mapa anterior estas cosas, porque lucha con la sombra, descubre dónde se esconde ella, encuentra el lugar donde vive la criatura y acaba con ella. Todos los orcos de Moria temen a la criatura de la sombra llamada ella. O sea, acabo de empezar la partida, creo que es muy pronto para esto. O reforjar el hacha de Durin. Puede ser que el mundo abierto te lo dé todo, pero te dé estas cosas ya de por sí. Pero es un poco raro, la verdad. Aprendiendo a jugar ya está, consejos. Supongo que todo esto aún no me han hablado. Saltar, excavar. Reconstruye las estatuas de Durin, el monumento a Durin. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Enciende las fraguas. Fragua de Narvi, de Belegos, de Nogrod, de Durin, de Mithril. Vale, venga, spoilers. Destruye los líderes orcos, los orcos nativos, los orcos de las profundidades, los orcos rojos, los orcos de Gundabad y los orcos de las sombras. Completa la Muznakan, son las mesas esas de las estatuitas. La de Ori, la de Narvi, la de Gavin, la de Durin, la de Fundin, la de Telchar, la de Himol. Asumo, todo esto no estaba, ¿eh? En el modo historia, estas así misiones no están. O sea, hay ciertos logros y ciertas cosas que puedes completar, pero ibas un poco perdido. Yo no sabía que habían en total 7, por ejemplo. Yo las iba haciendo conforme me las iba encontrando en cada bioma. Los líderes orcos, pues sabía que habían 3 o 4 ciudades, pero no 5. O sea, que alguna de aquí es nueva. Esta de los orcos nativos, quizá, es nueva. Las fraguas, sí, me suenan todos los nombres, creo. Sí, la de los elfos. Pero esta era la de los orcos oscuros o algo así, la de Durin y la de Mithril. Y las estatuas, pues pensaba que habían más de 6, la verdad. No sé muy bien cómo cambia del mundo abierto aquí o no. Aquí tenemos los apéndices, que aquí empiezan a ponerte todo lo que vas descubriendo. Está bien si te gusta el lore. Aquí tenemos un mapa. El mapa, los iconos han mejorado bastante, por lo que veo. Estamos aquí, el fogón. Esto es un Puertas del Oeste. Monumento de Durin. Puertas de Durin, ¿no? Están aquí ya las puertas. ¿Y aquí? Orcópolis, vale, hay una Orcópolis aquí. Y aquí una puerta del Valle del Arroyo Sombrío. Oh. El primer piso. El segundo, el tercero, Orcópolis. El cuarto, Orcópolis. El cuarto abismo. El tercer abismo. ¿Qué es? Guarida de la Dragona. El segundo abismo. El primer abismo. El primer piso. Vale. De todo esto ha cambiado completamente también, claro. Fabricación, ya lo hemos visto. Armas y herramientas. No puedo hacer mucha cosa de momento. Construcción, lo mismo. Bueno, me han dado la mesa grande de comer y ya está. Inventario, no tengo prácticamente nada. Y aquí está el settings. Vale, pues no hay mucha diferencia. ¿Puedo descansar? Ahí sí, vamos a dormir por primera vez. Duruk Durin, por la barba de Durin. ¿Cuándo nos atacamos? Quiero taste dwarf flesh. Ahí detrás hay bicho. Carne asada, por favor. La mesa de almuerzo necesita una limpieza. Ah, porque hay cositas aquí. Lumier. Inflate, por favor. Ya está. ¿Puedo poner ahora?
No me, la mesa del, no puede haber nada en la mesa. Escúchame. Ahí, a reventar. Exacto. Empezar a cocinar. Vale. Voy a coger, antes de volver a llenarme esto, las tallas de Muzankam de Ori. Esta es una. Esta es otra. Y no sé si por ahí abajo había otra. No veo nada, pero es que no tengo antorcha. Pero si quiero llevar escudo, prefiero llevar la antorcha. Vamos a fabricar una antorcha y a tirar el escudo. Antorchita, por favor. Fabricar. Escudo a la porra. Antorcha. Uy. Ahora vemos algo. ¡Ah! ¡Están ahí! We got orcs. Mi campamento. No me lo destruyas. Se ha ido el trasgo. Se ha ido. Ha huido de mí. He tenido miedo. Vamos. Necesito un martillo de hierro para esto. Para tener hierro aún faltará un montón. Molan mucho las linternitas azules estas. Vamos avanzando hacia... esto. Las puertas del oeste. Tenemos niebla. Algo para picar. Aquí hay un pueblo, parece. Y bichitos, claro. ¡Bicho! ¿Estos atacaban si me acercaba? ¿O si me ven? Creo que no. Voy a encender alguna cosilla por aquí. Vale, hemos encontrado unas ruinas. Una ciudad en ruinas. Está interesante. La luz del sol. Pues... no se puede abrir. Yo quiero abrir esta puerta. Abierta. A ver. ¿Qué hay por aquí? Nada. Un gran nada. A lo mejor allá abajo hay algo, pero tengo que picar mucho. Paso. Uy, han cambiado también las casas, por lo que veo. Menos esa casa, no me suena de nada que fuera así antes. Piquito. A veces sueltan cosas. Nada. Igualmente no tengo inventario para llevar cosas. Para llevar muchos objetos, que se diga. Y... con cuidado hacia arriba. Te cuelas por aquí y nos colamos en esta casa. ¡Y! Aquí hay un montón de cosas para romper. ¡Rómpelo todo! Qué triste, ¿no? ¡Hacha! Ahora. Restos de madera. Allá abajo hay orcos que me estarán escuchando ya. Ahora subirán. Vale. Ahora mismo uno de los grandes problemas que tengo es el inventario. No puedo coger ni la tela siquiera. Ven aquí, anda. Que hay un montón. Adiós. Pues muchos. Me voy. Ahí os quedáis. ¿Tú qué es? Ahí hay otro. ¿Por qué se ve rojo? Cristalito rojo. Yo sigo avanzando hacia eso que hay en el mapa. Aquí hay otra de estos. Necesito... para lo que fuera se ha ido. Sí, se ha ido. ¡Ah! Se atisba el amanecer. Está muy duro el trasgo. A ver, trasgo. Vais a morir. Aquí. Duríme el rojo, duríme el rojo. Como un par de trasgos asquerositos. Vale. Y es que... ¿eso es todo lo que tenéis? ¿Eso qué es? Abac dañado. No sé qué es un abac dañado. A ver. Abac dañado. Venga, venga, os espero aquí. Venir, se me rompe el hacha ya. ¿Había algún otro ataque? ¡Rodaje! ¡Toma! ¡Toma! ¡Se me ha roto el hacha! ¡A puñetazos! ¡Duríame el rojo! ¡No parará! ¡Para! ¡Ah! Estaba dando a bloquear, que no bloqueas con el puño. ¡Rueda! ¡Con la espalda! ¡Así! ¡Rueda! ¡Con la espalda! ¡Hala, malao! ¡Vamos!
¡Es un trasgo! ¡Tú has matado un dragón! ¡Vale! ¡Acabado! A ver, desde luego hay una pequeña diferencia comparado con antes. Antes salía huyendo de cualquier bicho. ¿Esto qué es? Un Abbak dañado por el paso del tiempo y por las fechorías de los orcos. Se puede usar para fabricar uno nuevo en el banco de trabajo. En el banco de trabajo, un Abbak dañado. ¿Pero qué es un Abbak? Un hacha, por favor. Retazos de tela. A ver, habían por ahí retazos de tela. Yo he visto. Retazos aquí. Dos, perfecto. Fabricar. Necesito el inventario ya, necesito poder llevar cosas. Fruta deshidratada. Vale, muy bonita, pero no puedo cogerla. Y aquí, restos de madera a saco. Dámelos todos. Y un palé. Aquí hay un montón de cosas. Y una caja dorada. ¿Esto qué es? A ver. Restos de madera. Akbak de vigor. A ver, voy a tirar el Akbak roto este. Vamos a coger el Akbak ese de vigor. Has encontrado nueva receta en el banco de trabajo. Akbak de vigor. Vale, ¿y esto qué es? Esto es nuevo, ¿eh? Esto no estaba en el otro. En el modo historia. Usa este Akbak para aumentar la resistencia durante un breve periodo. Ah, vale, son potenciadores. Son una especie de receta. Vale, ya yo le pego a esto. Vale, vigor. Míralo. Saludo. Es como las cervezas. Después puedes hacerte cervezas que hacer esto. Oh, they'll make a tasty treat. Buena cerca eso. Vale, pues me llevo el Akbak roto por si puedo arreglarlo después. Más restos de madera. Retazos de tela ya no puedo. No perdamos el objetivo, que esto es una ciudad enorme. A ver, teníamos que ir hacia allí, pero hacia allí ya no me dejan ir. Con lo cual, hay que dar un pequeño rodeo. Porque será por aquí. Vale, podemos ir allá. O ahí hay algo. ¿Qué es eso? Talla, me la llevo. Aquí hay mineral. Esto está muy alto, que yo soy un enano, no llego. Puto. Ahí. ¡Ah! Ahora no sé si. Espera, espera. Aquí, aquí. Grandes ingenios. Enanos. Una plataforma volante. Ahí estás. Vale, por ahí. No, por ahí me caigo. Y supongo que excavando por aquí no habrá salida. Pero bueno, vamos a excavar. ¡Carbón! ¡Dale! ¡Ahora a cantar! The gates will part like open arms, entrusting me with jewels rare. Below the mountains three and tall, lie pillared halls that stand apart. I've ne'er beheld my Khazad doom, but know the road I'll take by heart. I have forgotten the words. ¿Se te ha olvidado la canción? Claro, tanto tiempo sin mirarte por aquí solo. Estás acostumbrado a ser un rey. ¿Será por aquí? ¡Uy! Bueno, de momento lo que estoy viendo es que te dejan bastante libre. Es decir, si empiezas a jugar a este juego y no has hecho el modo historia antes, pues con el mini tutorial que te han dado, bueno, a lo mejor después el tutorial continúa. Por allí. Allí abajo hay como una cosa roja. Aquí hay una mena. Han cambiado bastantes cosas, ¿eh? Las menas estas, por ejemplo, antes eran solo una pared, ahora puede ser todo esto que hay aquí. ¡Ha matado a Groot! Yo no he sido. A ver, ¿cuántos hay? Tres o cuatro. Bicho, ven aquí. Toma, en la cabeza. Por tonto. ¡Ah!
¿Dónde vas? Baja para abajo. ¿Había un golpe cargado? Sí. Ah, sí. Vale, vale. Porque gastaba... eso, pero gastaba más resistencia. 46 y 12, sí, sí, hace 5 veces. Ambas dañado, vale, me voy a guardarlo porque veo que sueltan bastante. Por aquí, llevamos hacia las puertas. Lo que sea esto. No voy a dejar ni respirar. Que te mueras. Ahí estás. ¿Qué es? Un cofre. Trozo de conocimientos de construcción. Un tomo antiguo que contiene conocimientos antiguos. Reúne suficientes en una estantería para conseguir una bonificación de construcción. Ah, un lingote de hierro y un ACMAC de vigor. Yo no quiero llevar todo. A ver, voy a dejar esto aquí y me llevo esto. Estantería de conocimiento de construcción. Y quiero llevarme también... que no puedo tirar nada. El lingote de hierro, pero bueno, no puedo hacer nada con él igualmente. ¿Y aquí qué hay? ¿Otro? ¿Se acumulan? Sí. 4 lingotes de hierro. ¡Uy! ¡Miren los lingotes! A ver, en este cofrecito voy a dejar las figuritas. A ver si me acuerdo, ¿eh? Herrería de reparación. Vale, manda una mesa de reparación. Tengo que ir cogiendo las cosas para que vayan apareciendo los... Aunque no me las lleve, las tengo que ir cogiendo para que me vayan apareciendo las recetas. Y en cuanto encontremos una piedra de rápido viaje, iba a decir, de viaje rápido, que asumo que siguen existiendo, haremos la primera base ya, con un contenedor para dejarlo todo. Y aquí, aquello de allí deben ser las puertas, supongo. ¡A por ellos! Por ellos no, a por mí, que soy yo, estoy yo solo. Está ciego. ¡Lobo! Ah, es un lobo, pensaba que era una rata gorda. ¡Muere! Uno menos. Y es que, mira, que meterse con Durium en el rojo, es que no me conocéis. ¡Ah! ¡Ah, Wayne! ¡Lobo! ¡Te vas a enterar! ¡Toma, toma, toma! Y es que... A ver, ¿esto qué es? Fragmentos de metal, restos de piel. ¿Por qué no puedo cogerlo? Porque tengo el hacha roto encima. A ver, hacha, para abajo. ¡Mochila de explorador! ¡Ah! ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Cómo se hace esto? ¡Ah! ¡Ah! A ver. Me cago en vosotros. Y Durion el rojo no va a dejar... Lobo con cabeza. Uy, tío, he hecho polvo de vida, ¿eh? A ver... ¿Me vais a dejar comer? ¡Ah! ¡Me muero! ¡Me muero, Durian el rojo! ¡Tiene que correr! ¡Venga, venga! ¡Corre, corre! ¡Que no se diga quién eres! ¡Sí, sí, que soy un cobarde! ¡Que no quiero morir! ¡Vamos! ¡Ven aquí! ¡Ah! A ver, setas. No recupero vida. ¡Ahí, esperadme ahí! ¡Un segundo! El hacha. Necesitas recursos, retazos de tela. Que es lo que acabo de tirar, ¿no? Son restos de piel. Retazos de tela. Monumento dañado, se necesita martillo de hierro. Retacitos de tela. Unos retacitos de tela, por favor. ¿Están allí? ¿Se han ido? Casi... Muere, casi muero ya. Por primera vez. Ah, no te mueras. Mira, aquí cofrecito. Esto de los cofres también es nuevo. Curioso. Vale, los Dark Arts, eso. Yo pensaba que iban a ser raros, pero están por todos lados. Tela, por favor. Un poco de tela. Toma, toma, toma. Calwin. ¡No te rompas!
No, no suelto tela. ¿De dónde saco tela? Restos esparcidos, restos de metal, madera. Aquí, de las cajas. Cajas, darme tela, por favor. ¡Ay, el lobo! ¡El lobo malo! ¡Sube, sube! No tienes vida. No soy un cobarde, soy precavido. Esto es una pesadilla. Esto no puede ser. No puede ser, no sé dónde estoy. ¿Dónde está? Yo anoche estaba bebiendo. Que sí, que bebí mucho. Pero no lo suficiente como para estar aquí. No, esto no es posible. No. Tiene que ser una pesadilla. Está claro, está claro. No puede ser. Aquí. Durium el Rojo, mira qué cofre más grande hay allá arriba. Durium el Rojo, huyendo de un lobito. No puede ser. Bueno, gente, empezamos nueva serie. Decidme qué os parece, qué queréis que haga. Intento darle un poco de vida al personaje del Enano Rojo. El modo de juego da menos historia, menos excusas para hacer una historia de lo que pensaba, pero bueno, ya me las arreglaré de alguna forma. ¿Queréis seguir viendo las desventuras en la pesadilla de Durium el Rojo? Vamos a llamar así la serie. ¿Esto es una pesadilla? No puede ser. No puede ser que yo esté aquí y sin nada. Quiero volver a casa. ¡Que dejé una cerveza fermentando! ¡Y se va a echar a perder! ¡Tengo que ir a por ella! ¡No puede ser! Adiós. Voy a dormir. Muchas gracias por ver el vídeo y si te ha gustado dale al like, es gratis, o suscríbete para ver más vídeos.